Antes y hoy después, ese tiempo que se fue de ti, de mí, en aprender a ser feliz, de qué sirve sumarle años a mi vida si al final de cada día logro hacer que tú sonrías. Tú y yo fuimos, somos y seremos para siempre dueños de este sueño, de ser y hacer una familia. Ellos tienen que saber que hay algo más, más allá donde sus ojos no pueden ver. Que no los distraiga nada, que aunque brillara ni a las estrellas ni a lo que creer, es urgente sembrar hoy en cada ser justicia, verdad y libertad. Pero también hay que enseñarles y decirles que amar es siempre lo que vale más. En las fotos de los álbumes familiares la gente por lo general está sonriendo. No conozco la primera de alguien llorando. Es como si no quisiéramos dejar huellas del sufrimiento que a veces implica vivir. Después de nuestro paseo a la costa, una cosa me quedó clara. No existe un solo recuerdo que no tenga una buena dosis de dolor. Mucho menos los recuerdos importantes. Esos que por lo general ocultamos detrás de las sonrisas cómplices y colectivas de las fotografías. Que sí, ya le hice el giro. Ajá. Obviamente que toda la plata, ¿quién cree que soy o qué? Yo sí le recomiendo una cosa. Pilas, hermano, porque ahí invertí todos mis ahorros. Dígame bien, todos. Pues el día que tengo que llegar, a la hora que tengo que llegar, no se preocupe, soy muy cumplido. Pues ahí lo voy llamando en el camino. Oiga, le recomiendo una cosa. No me vaya a fallar, de verdad. No me falle. Siga. Doctor Benítez, muy buenas tardes. A ver, ¿qué quiere ahora, peinado? ¿Cómo me voy? ¿Toda una semana? Entonces venía simplemente a despedirme. Imagínese, mis primeras vacaciones en 12 años. 12 años sin salir de esta empresa. ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Me ponga a llorar o qué? No, 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 simplemente, pues, simplemente venía a decirle que todo quedó perfectamente ordenado en los archivos de mi computador y si, pues, necesita algo, le mandé un email, obviamente, por intranet. Seguridad ante todo. Y ahí le explica claramente, paso por paso, cómo acceder a mi computador a través de la web Master Control. Ahora, si tiene algún problema, ahí está Bermúdez, que le resuelve cualquier problema. ¿Algo más? Ustedes se preguntarán por qué la comida es tan escasa esta noche. La respuesta es muy sencilla. Mañana nos vamos de paseo. Y tenemos que madrugar, y para madrugar hay que comer poquito. Eso. Además, a mí nunca se me va a olvidar la vomitada que se pegó este muérgano el año pasado. ¡Su vomitada! Es porque en la mesa no sea cochino. Ay. Bueno, quedan advertidos. Por mí no se preocupe, hermano Alex. Yo estoy haciendo ayuno. ¿Hermano? ¿Alex?
¿Cómo? ¿Ayuno? ¿Cómo así? Bueno, bueno, ya, ya. Ahorita no. Venga, cállese. Desde que no me entiende. Ay, ay, cállese. Ay, ay. ¿Qué? ¿Qué fue? Ahí las vi por el rabillo del ojo. ¿No se van las bobas? Mi amor, es que Milenita quería pedirle una cosa. Diga a ver, mamita. Papito lindo, ¿será que puedo llevar a mi novio al paseo? ¿Al descasurriado ese? No, es otro novio, es una nueva. ¿Otro novio? ¿Y qué pasó con el descasurriado? ¿Usted estaba que se cortaba las venas la semana pasada por él o no? Calicho, ya se hizo ya patria, papá, nada que ver. ¿De verdad? Sí, gracias a Cami. ¿Cami? Sí, pues gracias a Cami yo me di cuenta que Calicho era un tonto, un inmaduro que solamente quería pasar el rato conmigo. Y no se quería casar. Ay, en cambio, Cami es todo lo contrario. Ay, es tan bonito, papi. Me acaricia todo bonito, me da besitos todos ricos. Ay, es tan bonito, papi. Ay, por fin. ¿Será que lo puedo llevar al paseo, por fin? Te lo suplico. No, un momentico. No, que no se les olvide que esto es un paseo de integración. Esto es un paseo de familia, solamente entra familia. Por eso, a mí me parece que este es un muy buen momento para conocer al muchachito. Además, como vamos en plan de integración familiar, mi mamá va. Y a mí me encantaría, Hortensia. Yo, feliz. Lástima que la viejita esté tan enferma. Sí, por eso. Yo creo que le va a sentar muy bien el cambio de clima a la tensión. Entonces, va. Ay, manita. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron, ah? Ay, papito lindo, muchas gracias por este paseo al diablo. Cami, Caliche, Mambrú, Iván, todos. Prefiero quedarme solo contigo. Gracias. Ay, hermano, tú también. Qué buena energía la suya. ¡Ay! Ay, ay, eso. Ay, sí, mi amor. Ay, qué dicha, esto sí es lo máximo. Sabe que su merced tenía toda la razón. Mucho más rico haber venido sin mi mamá, ¿no? Ay. Alex. Levántese. Alex. ¡Alex! ¿Qué? Kaiser, ¿dónde está? ¿Quieren Paco? ¿Quieren Paco? Levántese, sí, por favor, levántese. ¿Qué? ¿Estamos tarde? Que no, está temprano todavía, hombre. ¿Para qué me despertó? Pues porque tenemos un problema. ¿Qué? Ay, no. ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¿Qué pasó? Pues que terminó con el novio. ¿Con Cami? Sí, anoche por teléfono. ¿Y? Yo no quiero ir a ningún paseo. Sí. Él era todo para mí. Sin él la vida ya no tiene sentido. Nos íbamos a casar y me iba a hacer muchos, muchos hijos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Nada, no hacemos nada. ¿Cómo así que no hacemos nada? Venga para acá. ¿No ve que la niña está re mal? Haga algo. Ay, mamita. Ay, mamita. ¡Me quiero morir! Pues si se quiere morir, muérase, pero en Cartagena, al frente del mar. ¡Y feliz! Suegrita, qué puntualidad. Quiero que sepa que si me lleva al ancianato es en contra de mi voluntad. ¿Al ancianato? Estoy segura que esto es idea suya porque me odia. ¿Yo? Suegrita, incapaz. ¡Ah, carajo! ¿A quién se le ocurriría traer semejante maleta tan absurda a un paseo a Cartagena? ¿Quién sería, ah? Además, ¿qué trae acá? ¿Piedras? ¿Al mar? ¿Y es que el ancianato es en Cartagena con ese calor tan horrible? Mami, que ya le dije que nos vamos es de paseo. ¿De paseo con su esposo? Sí, al mar, rico, a la costa. ¡Ah, claro! Lo que ese señor quiere es ahogarme en el mar. Yo me quiero
morir. Ay, ya, Milenita, es la verdadera, de verdad. No ha pasado nada grave. O por lo menos todavía nadie se ha muerto, ¿verdad, señora? No quiero ir a ningún paseo. Hortensia, venga por acá. Venga. Quiero recordarle a todos que a este carro nadie se monta sin previamente haber entrado al baño a hacer pipí, también llamado chichí o orinar, o como la dama dice, a miccionar. Bueno, yo le acuerdo a usted que mi mamá sufre de cistitis, ¿oye? ¿Se da cuenta? Me odia. ¿Dónde carajos está Octavio? ¿Dónde se metió ese muchachito? Meditando. ¿No, qué tiene que meditar? ¿Estamos de paseo? ¿Estamos relajados o no? Octavio, le quiero contar que de aquí a Cartagena hay 1.200 kilómetros. O sea, 2, 3, o 4 días para que usted esté en el carro meditando lo que se le dé la gana. Así que camine, papito, no venga. Tranquilo, hermano. Yo ya no sufro de afanes. Usted no, pero yo sí. Es el colmo, ¿verdad? Nosotros somos una familia bien. Y yo soy una persona responsable y yo vi el aviso y decía 80 kilómetros por hora. Además, usted vio claramente cuando nos pasó un carro mucho más rápido que nosotros. Y a él sí no lo para, ¿no? ¿Y usted cree que por echar la otra gente a la buena lo va a partir o qué? No, no me ha faltado. Usted iba a 80.05 kilómetros por hora, señor. O sea, creo que son 0.5 kilómetros por hora. La ley es para cumplirla, señor. Señor agente, quiero dar testimonio y que conste en el acta que este hombre me está llevando en contra de mi voluntad. La suegra que está loca, tiene un problema mental fuerte. Esta gente está como loca. ¿Sabe qué es lo que ustedes tienen? Un parte por exceso de velocidad, señor. Bueno, ponga el parte, pero sabe que le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuál es su problema y el de todos ustedes? Que se creen más que nosotros por tener un uniforme y abusan de personas decentes como yo. Bueno, está bien. No le voy a poner el parte por exceso de velocidad. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron cómo hay que hablarle a esta gente? Le voy a inmovilizar el carro por irrespeto a la autoridad. No sea grosero, ¿no? ¡No sea grosero! .05 kilómetros. Antes agradezca que logré que nos pusieran un parte y no que nos inmovilizaran el carro, ¿oye? ¡El colmo! Todo por abrir esa bocota. ¡Nos fuimos! No, pero si fuiste tú el que me habló feo. Escúchate, mira cómo me estás hablando, ¿sí viste? Escúchate. No, pero no me vayas a colgar, ¿sí? Yo sí quería que tú vinieras, lo que pasa es que... Sí, espérame un momentico, ¿sí? Por favor, sí. Papito lindo, ¿será que nos podemos volver para Bogotá para recoger a Cami, porfa? ¿Devolvernos para Bogotá? Milena, ¿estás loca? Ya salimos, ¿no? Papito, por fin. A ver, Milena, ¿qué parte de no entiendes? No, es no. Cami.
este mequetrefe lo que está haciendo es llevándonos a una trampa. Su merced, que no. Ya le dije, mami, que vamos es de paseo, rico. ¿Y si nos está engañando a todos? Incluso a usted. Miren, miren, esa es una vaca. La Holstein. Es que en este paseo también vamos a aprender, ¿no? Miren, miren, miren. Allá, eso es una, un eucalipto. Y al lado está un pino, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Contemos carros. ¿Se acuerdan cuando contábamos carros? ¿Listos? El primero que vea un carro rojo. Bueno, contemos postes. Bueno, familia, hemos sabido llegar. A estirar las piernas. Ay, 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 este sitio sí es mucha belleza. Bueno, a desayunar, a hacer pipí, ¿no? Porque yo no pienso parar sino hasta Bucaramanga. Camine, Milenita, vamos, en familia, estamos de paseo, cuélguese el celular. Oiga, Octavio, usted no se imagina el caldo de costilla que preparan acá, mire. Yo ya no como, hermano. Amor, ayúdeme con mi mamá. No, ni más faltaba, yo no necesito ayuda, y menos de este caballero. Sí es a la yugular, es que es a la yugular. No le pare tantas bolas, Camilo. Uy. Uy, no, esto sí es que es un carro. Esta nave, ¿ah? Sí, pues bien bonito sí está, pero bien, bien bonito. Yo algún día, voy a tener una nave como esta. Vea, pachucho. ¿Cuándo? ¿El día que llevo para arriba? Algún día lo vamos a tener. De vera, de vera. Te lo juro que estoy escuchando voces. Pásamela ya. Claro, yo soy una loca, ¿cierto? Yo soy una loca. También les voy a dar una finquita. ¿Sí? Así como esta, pero con vaquitas. Y con un burrito de esos que tienen como capul. Elegante. Sí. Ahora sí, elegante. Sí, pero en tierra fría, obviamente. Sí. ¡Upale! ¿Qué fue? Mire. Que no señale a Alex, es mala educación. Pues mi jefe. Que no señale. ¡Ay, es su jefe! Sí, el doctor Benítez, mírenlo. Ah. Bonita la esposa, ¿no? Joven. Liberado, ¿eh? Sí, es joven, pero no es la esposa. ¿Ah, no? Uh-uh. Ay, a ver, Hortensia, mírele la pinta. Es la moza. ¿La moza? No diga moza. Mi amor, ¿a usted no le parece que deberíamos irnos a desayunar por otro lado? Es que debería... Demasiado tarde. Ella es mi... sobrina. Hola, soy Astrid. Hola, Astrid. Doctor Benítez, ella es mi señora. ¿Ella es su señora? Mucho gusto. Hortensia de Peinado. ¿Y ella es mi suegra? ¿Ah, sí? Carmelita Ortiz, viuda de González. Y él es mi hijo, el varón. Preséntese, papito. Hola, soy Ramayán. ¿Ramayán? Sí, hermano. Ahora me llamo así. Y ella es Milena, Milena, mi hija Milena. Está estrenando novio. Sí, anda pegada a ese aparato. Tú sabes cómo son los jóvenes, ¿no? Claro, el doctor sabe muy bien lo de los jóvenes. Por lo de su sobrina. ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba portarse bien con el doctor Benítez? Ah. ¿Qué le costaba a él darle buen ejemplo a los niños? Debería dar, es como pena. Mire, mire, mire. ¿Ah? Con esa muchachita. ¿Y qué? ¿Eso no es problema de nosotros? Ay, Hortensia, no le diga nada, que todos estos zánganos se tapan con la misma cobija. A ver, doña Carmelita, por favor, no vaya a empezar. Yo no comienzo. Mire, 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 no empieza ninguno de los dos. A ver si desayunamos tranquilos, hola.
Y ya, bajémosle la temperatura a esta mesa y pidamos desayuno. A mí se me quitó el apetito. Mi amor. No, agüita, agüita. ¿Agüita? Ay, papi, estoy a dieta. Milena, mire, el número 2 es el que es el caldo de costilla. No, yo quiero morirme. Octavio, venga, venga, incorpórese, venga, Ramayán, venga, venga. ¿Qué vamos a pedir o qué? Hermano, ya le dije. Yo ya no como. ¿Cómo? Yo les digo una cosa. No hay comida hasta Bucaramanga, así se mueran de la inercia. ¡Ah, peinado! Usted es el hombre que necesito. ¡Venga! Yo soy el hombre que necesita, mi jefe. Hoy es su día de suerte. ¿Qué pasó? ¿No ve? Soy pinchado. ¡Qué vagina, no, su merced! Sí, esas cosas son más hartas. Pero bueno, hace parte del paseo. Tranquilo. Nos vamos, mi amor, que se tenga. Claro, eso hace parte del paseo. Ve, ahí en el baúl está la cruceta y la llanta de repuesto. Me avisa cuando le haya montado. Vamos, mi amorcita. Permiso, querida. Cuidado, sí, se me cae, mi amor. Cuidado, se me cae. Sí, te lo juro, aquí cuidando el carrito. Ay, pero no te pongas bravo conmigo, porfi. ¿Cuál es el berraco problema de hacer un favor en la vida? ¿Ah? Que yo no y que nadie le pidiera el favor. A usted sí, Hortensia. Pues es que a mí no me parece que usted le esté dando ese ejemplo a los niños. Además, mire, Octavio centrado y usted arrodillado, hola. ¿Cuál ejemplo? ¿Cuál ejemplo? Ay, no, este tonto se las pisa y pregunta de quién son. Bueno, tampoco, tampoco. ¿O será que le gusta que lo traten así? ¿Así es como? Como un esclavo. ¿Qué estoy haciendo de esclavo? Ay, mírese, mírese. ¿Qué pasó con usted, Ala? ¿No ha montado esa llanta? ¿La va a tener que montar yo, pues? ¿Qué tipo tan inútil este? ¡Qué barbaridad! Pues, es un inútil, definitivamente. Tiene una infinidad de tiempo. ¡Cállese! ¡No, no, no! ¡No! A usted no le hace caso ni el perro, ¿no? ¡Kaiser! ¡Kaiser! Increíble que Kaiser tenga más dignidad que este pelagato. Caramba, doña Carmelita, de verdad, me tiene hasta aquí. Ay. ¿Usted sabe lo que hubiera pasado si Kaiser muerde al doctor Benítez? Claro, lo que hubiera pasado es que ese sinvergüenza se hubiera llevado su merecido por vagabundo. Sí, pero yo me quedo sin trabajo. ¿Y eso qué soluciona? Ay, para el valiente trabajo que tiene usted, pedazo de tonto. Sí, pero yo tengo trabajo, por lo menos. No soy una sanguijuela que ando chupando de la sangre. ¿Sanguijuela? Todo el mundo. ¿Usted qué me está diciendo? ¿No le presté la cuota inicial de la casa? Ya me volví a ser zorra. Hermanos, con calma, por favor. Todo bien. No gasten sus energías en discusiones tontas. Todos debemos entender que la humildad y el servicio al prójimo son cosas positivas. Esto engrandece el espíritu y nos hace ser mejores personas. ¿Cómo cambiar una llanta? Es regalado. Hermano, no lo estoy diciendo por usted. ¿A mí? No. Una cosa es la humildad y el servicio al prójimo, y otra muy diferente es ser un arrastrado chupamedias. ¿Sí ve? ¡Tome pa' cachupe! Linda, ya, mis amores, tengo una noticia. Me robaron. Nada, claro. Nos llevaron todas las cositas, hola. ¿Quién carajos tenía el turno de cuidar? ¿Quién sería? Seguramente usted, pero por andar lamboreándole al jefe se le olvidó. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos ropa, ni maletas, nada. Bueno, yo creo que lo más sensato en este momento es que nos devolvamos para Bogotá. Sí. No. Ni por el carajo. Atrás. Ni para coger impulso. A Cartagena llegamos. ¿Por qué llegamos? Ay, hermano, no se preocupen más por las cosas que nos robaron. Ustedes tienen que entender que ser felices es simple. Solo tenemos que alejarnos de las cosas materiales y ya. Es fácil. Pues sí. La verdad es que Octavio tiene toda la razón. Además, ¿qué es lo peor que nos pudieron haber robado? La cámara. ¿La cámara estaba ahí? Y la filmadora. No. Y el reloj. ¿El aniversario que le regalé?
¿Qué hubo, Galindo? Soy yo, Alexander. Oiga, es que tuve un problemita y no lo voy a poder llegar con la plata completa a Cartagena. Pero en Bogotá yo le respondo, le compenso algo por la molestia, pero por favor, ayúdeme. Galindo, por favor, ayúdeme. ¿Usted me cumple? Yo le cumplo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fue lo único que encontré, hermano. Una tanga en Arizona. De tigre rosado. ¿Fue lo único que encontró? ¿Y usted? Yo no necesito. Ay, hermano, fresco. Vea, es chiquita. Como es su talla. Óigame bien, Octavio. En la historia de nuestra familia, nunca un hombre se ha puesto ni se pondrá una tanga en Arizona. Óigame bien. Jamás. Tengo ganas de hacer pipí. Ay, les dije, les advertí, ¿o no? No paro hasta Búcara. Manga. No, papá, pero es que Bucaramanga queda muy lejos. ¿Por qué no paramos en Curvas Peligrosas, que es el próximo pueblo? Yo acabo de ver ahí en un letrerito. Venga, Alex, no moleste. Oríllese más bien, sí, que su merced sabe que mi mamá tiene cistitis. No. Porque se los dije y se los advertí en el restaurante. ¡Hagan pipí! Que tengo ganas de hacer chichi. Tranquila, abuela. Controlaré la respiración. Esa es la clave del funcionamiento del cuerpo. ¡Eso, eso! Hágale caso ahí a Ramayán. Alex, o para que yo haga chichi, o me le hago pipí en su camionetucha. Ahí verá. Ahí hay harto potrero para que hagan todo el pipí que quieran. Bueno, Camila, Milenita, me acompaña. Ay, no, yo en este momento no quiero. Ay, ¿cuál que no quiero? ¿Y entonces quién le va a hacer cortina a la abuelita? ¿O quiere que la vea todo el mundo? Vine a ver. Venga, Octavio. Venga, papito. Camine y hacemos pipí. Y usted y yo, como los hombres de la casa. Mire, ese potrero. ¿Qué tal? ¿Pipí? 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 No. ¿No puedo ir solito o qué? No la monte. Claro que puedo ir solo, pero estamos en paseo. Y colombiano que se respete no orina solo. Bueno, eso sí es verdad, hermano. Pero yo ya no orino. No jodas. He decidido cortar las necesidades fisiológicas. ¿Sí? ¿Cómo? A base de respiración, hermano. ¡Tráigame papel higiénico para mi mamá! ¿Pero de dónde quiere que saque papel higiénico? Sí, pero ella necesita. Entonces, que se sacuda. O que se limpie con cualquier hojita que encuentre por ahí. Ojalá de pringamosa, ¿sí o qué? Oiga, ¿y es en serio lo de cortar las necesidades fisiológicas? Pues claro que es en serio. ¿Quiere que le enseñe o qué? No. Con que le enseño a su abuela está bien. ¿Qué hubo? ¿De dónde quiere que saque papel higiénico si estamos en la mitad de una carretera? No sé. O pregúntele a su jefe, que ahí viene el bobazo ese otra vez. Oh. Ay, carajo. Preciso. Disimula. ¡Ey, peinado! Doctor Benítez, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué pasó, peinado? No, aquí, simplemente una paradita técnica, una estira de piernas nomás. ¿Estirando las piernas en semejante potrero? Pues sí, es que toda Colombia es una belleza, ¿o no? Además, no tenemos afán. Sí, una belleza, eso sí. ¡Alex! ¿Que qué hubo el papel higiénico que mi mamá ya terminó de hacer chichi? ¿Cuál era la
idea? ¿Ah? ¿Hacerme quedar mal al frente de mi jefe? ¿Eso es lo que querían? ¿Ese era el objetivo que querían? Pues lo lograron. Y chichi. Uno no dice chichi hoy en día. Chichi. ¿Y es que su jefe es cuerpo glorioso? ¿Él nomea o qué? Hermana familia, tengo una noticia para ustedes. A ver, hable. El hermano Kaiser no aparece. ¿Qué? ¿A mí que se perdió? O tal vez decidió seguir su camino sin nosotros. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Porque los hombres no lloran. Ay, Alex. No me venga usted con esos cuentos a mí ahora. Le voy a decir una cosa. Los momentos más felices que usted y yo hemos pasado durante la vida, siempre ha estado llorando. ¿Se acuerda, por ejemplo, el día que nos casamos? Cuando bailamos el vals, ¿cómo se puso? Es que no. Casándome con una mujer tan hermosa como usted. Así me puse. Sí, ve, porque es que lo quiero. ¿Saben qué me acordé? De cuando Milenita cumplió los 15. ¿Qué tal? No. La peor berrea de toda su casa nació Octavio, ¿sí se fía? Yo nunca lo había visto así. Bueno, la primera vez que lo vi llorar fue cuando me gané ese concurso de declamación en el barrio. ¿Qué voy a decir si soy una lágrima floja? En el colegio me decían lagrimita pena. A mí me gusta. Me encanta. ¿En serio? Claro. Claro que sí. Mire, los hombres que lloran tienen el alma limpia como su merced. Aún así sea por tristeza. Pero si esas son las lágrimas más bonitas. Mire, mi papá siempre decía que las lágrimas de tristeza solamente las llora uno con la gente que más quiere. ¿Sí? Yo quería sin usted, Hortensia. Ah, yo no sé, se encartaba. ¿O compró otro perro? No, 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 no compré otro perro, papito. Más bien, ¿por qué no vamos y lo seguimos buscando? Camine. No, aunque se vaya. Míreme. Míreme, Alexander. Camine y lo buscamos otro ratito. ¿Sí? Ay, ¿sí vieron la hora que es? El perrito desapareció, se lo tragó la tierra. ¿Aló? ¡Hola, Caramelito! ¿Cómo estás? Caramelito. Uy. ¿Qué hubo? ¿No? Bueno, Alex, usted hizo lo posible por encontrar a Kaiser, pero si el animalito decidió quedarse y abandonarnos, pues hay que respetarle la decisión, ¿no cree? La otra es que nos devolvamos si quiere. Ay, papito lindo, ¿será que podemos arrancar ya? Ay, es que Cami me está esperando en 2 horas en Barbosa, ¿sí? ¿Cuál, Cami, mamita? ¿Usted no había terminado con ese muchachito? Pues sí, pero ya nos perdonamos y nos va a acompañar al paseo. ¡Qué felicidad!
Cami, déjame arreglar ese problemita y ya te llamo, ¿bueno? Dale, chao. Ay, papá, Cami, apriétale la chancleta. Mira que si Cami llega a Barbosa y no hemos llegado, se lo juro que me mata. Ay, no, 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 no se me alegre este ahorita, mamita, que así vamos bien, más rápido sin prudencia. No, pero es que este paso no vamos a llegar, espero nunca. Usted tranquila, Milena, deje de verá. Yo me conozco un caminito por acá que nos va a ahorrar por lo menos una hora de camino. Hágale, papá, métale la chancleta, pero métasela ya. Está con su papá. Este es el caminito que mi papá siempre cogía. ¿No les dije? Papito lindo, ¿esto es el atajo? Este es el atajo, óigame esta. Ay, ay, ay. Claro que este es el atajo. El que sabe, sabe. Pero, mi amor, seguro por aquí llegamos a Barbosa, ¿no? ¿Usted también está hablando de mí? No. En el colegio yo fui niño explorador. Además, yo me conozco toda esta zona, como la palma de mi mano. Ah. Yo soy vaquiano viejo. Además, en el colegio me decían a mí, brujulita peinado. Yo sé por dónde es. No me diga, no me... Es por acá. ¡Hola! ¡Vénganse! ¿Cómo saben que hay uvas en un uval? Oiga, Einstein, ¿no dices que el que sabe, sabe? ¿Usted realmente sabe por dónde andamos? Por ese arbolito ya habíamos pasado, ¿no? ¿No dices que se conocía esto como la palma de su mano? Niño explorador, por aquí ya pasamos una vez. Oiga, brujulita peinado, ¿por qué no reconoce que estamos perdidos? ¿Esto es cierto, papito lindo? No, Milenita, para nada, para nada. ¿Y por qué estamos pasando por los mismos sitios y dando vueltas, papito? Porque es una estrategia, es como los planos cardinales, los... Bueno, sí, estoy perdido. Se lo dije. Histeria, que tampoco es para tanto. Ajá, ¿le parece poco haberme traído aquí a morir de hambre en este lugar abandonado? Ay, ya, doña Carmelita, no exagere, no es para tanto tampoco. Hubiera sido preferible que me dejara ahí tirada, encerrada en un ancianato, en vez de traerme aquí a morir en este lugar abandonado de la mano de Dios, y todo por su culpa, ¿no? Ah, ¿por mi culpa? Pues quiero decirle una cosa, también fue culpa suya, porque usted estuvo todo el tiempo ahí como un cirirí en la nuca, como una matraca, así cualquiera se pierde, ¿o no? Bueno, Milena, deja la berriadera ya, que no es para tanto. ¡No es para tanto! ¡No vamos a llegar a Barbosa y Cami me va a terminar! A mí me hace el favor, no me alza la voz, ¿oye? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Eso? Diga, a ver, ¿qué hacemos, ah? Ah, entonces todo esto es culpa mía, ¿eh? Entonces yo mandé quitar la tiendita por donde teníamos que girar a la derecha. Eso es culpa mía. Hacerle la vida imposible. Si eso los hace felices, entonces la culpa fue mía. ¿Cuál? ¿Canciones? ¿No ve que hace así? ¡Eso es telenovela! ¿Qué van a hacer telenovelas, abuela? ¡Qué bonita! ¡Son videoclip! ¡Están todos locos! ¡Está haciendo con una cámara! ¡Es una película! ¡Sí, película! ¡Película colombiana! Thank you.
su merced se va a quedar ahí toda la noche? Sí, mamá. Me voy a quedar meditando. Ay, no, pero se me lo van a comer los zancudos. Mamá, a mí ya no me pica nada. ¿Ay? Además, prefiero estar acá que en el carro con ese señor. ¿Y eso por qué? Ay, mamá, ¿usted no se ha dado cuenta que todos nuestros problemas son por culpa de ese man? ¿Y qué es lo que es tan terrible? A mí me parece que ahorita la pasamos lo más de rico jugando. Y hacía mucho tiempo que no salíamos todos juntos así como de paseo. Además, mírese. Está aquí en la mitad de toda esa naturaleza que usted tanto dice que le gusta. Entonces, ¿qué es lo que es tan terrible? Mire, mi amor, yo lo que creo es que el papi siente que ustedes se están alejando de él. Y por eso fue que se inventó todo esto, para acercarnos. Más bien, ¿por qué no tratan de tenerle un poquito de paciencia, sí? Eso no es tan complicado. Y pues a mí me parece que la felicidad no se le niega a nadie. Mucho menos a un papá como el que ustedes tienen, papito. Digo yo, ¿no? Hola. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Y usted qué? ¿Durmió aquí, encima, en esta piedra? Hermano, yo ya no duermo. Ah, verdad, sí, usted ya no duerme, ya no come, ya no cambia llantas. Oiga, usted que últimamente como que lo sabe todo, ¿tiene alguna idea de cómo salir de acá? Esto ha cambiado mucho desde la época de mi papá, ¿no crean? Mucho. Yo sí les conté. Cuando me picó un alacrán, eso todos eran ría que ría. No, y en otro paseo me caí, me mordí la lengua y era todo el paseo andando solo, solo. Y eso todo ría que ría. Ay, bueno, Milena, mamita, es la verdadera verdad que nos tiene hasta acá. Ay, ¿cómo quiere que esté feliz? Pues no. Cami se devolvió para Bogotá. No me quiere volver a hablar. ¡Nunca en su vida! ¡Y mi celular se queda sin batería! Ya, pues tampoco, Milena, tampoco. Es para tanto, no es el fin del mundo. ¡Ay, me quiero morir ya! Alex, yo tengo ganas de hacer pipí otra vez. ¿Otra vez? Pues no, ya les dije que no paro hasta Bucaramanga. Sí, claro. Si fuera su mamá, hubiéramos parado hace dos pueblos, ¿no? Haga el favor. Bueno, familia, entramos, nos duchamos, comemos algo y hacemos pipí, por favor. Yo quiero meterme en la piscina. No, no se puede, no tenemos tiempo. Pero yo quiero. Doña Carmelita, en esta vida uno no puede tener todo lo que quiere. Papi, una horita. No, cuando yo digo no, es no. Sí, yo sé que tenía que llegar a esa hora, pero me retrasé porque tuve un problema técnico, eso es todo.
Con la plata no se preocupe, ahí cuadramos algo. Lo único que le pido es que hable con esa gente y les pida que me den un placito, que me esperen, por favor. Se lo ruego, que me esperen. Ok, listo. Cuento con usted, por favor. ¿Qué fue? Nada. ¿De qué? Uy, papito. Tuve un problema. Se quemó. ¿Y qué pasó? ¿De qué? No, nada, nada. Un problemita ahí de... mínimo. ¿Qué? ¿Usted se acuerda del almacén ese que fuimos? Sí. ¿Se acuerda que no había mucho surtido? Uh-huh. Uy, muestre, pero si se le ve lo más de bien. ¿De verdad? Sí. ¿Sexy? Uy. ¿No se ve mucho el mercado? No, se todo sexy. No, Hortensia, no es chistoso. Pero hace chichilla hoy. ¿Qué? Es el frío. Lo más bonito que tienes es ese hilito dental metido en ese par de melones. No, Dani, que no se dice melones, que se dicen son nalgas. Y uno con hambre y el pan caminando, ¿eh? ¡Ta! Nalga, pan caminando, ¿dónde está? ¿Qué decía yo? ¡Tamio! ¿No dice que la narizona? Jamás. ¿Y usted qué, no se piensa bañar o qué? No, yo ya no me baño. No, 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 un momentico. Octavio Alexander, yo le permití a usted todo lo que quiera en la vida. La libertad de expresión y el greñero y la nariguera esa, el piercing, como quiera que se llame. Pero mire, apréndale a su papá. El aseo personal es imparable. A mi favor, va y se baña. Como para tomárselo a churritos. Y esa retaguardia ahí. A que pura lo rica, ¿o no? A que pura lo rica, ¿no? Linda, aquí tiene. Pasa ahí, flaco. ¿Qué tal el éxito de Milenita? El éxito de Milenita, servicio de té, retaguardia. Pero. Milena, ¿qué carajos es esto? Ay, papi, esto está tan rico. Sí, es verdad, está muy rico. ¿A usted no le da vergüenza? Milena, es que mírese, está prácticamente en pelota. ¿En pelota? En pelota, sí, en pelota. Ay, papá, por favor, es el vestido de baño más grande que yo me he puesto en toda mi vida. Además, lo compramos en el pueblo 8 veces donde usted lo dio por parar, ¿o no? Bueno, sí, entonces métase a la piscina, pero hasta acá, porque yo no voy a permitir esa clase de vulgaridades en mi casa. ¡Yuhu! ¡Uy, yernito! ¡Estoy yendo! A ver, niñita, jalándole al respetivo con su papá, me hace el favor. Hmm. Y dejen la peleadera los dos, que se ven lo más de bonitos. Mire, usted toda rosadita, toda bonita, mi amor. No, ¿saben qué? Nos vamos ya. Los espero en 5 minutos en el carro, duchados y vestidos. ¡Hágale, Juli! ¿Pero cuál es el afán? Hay afán. Hay que cumplir itinerarios, hay que... Tenemos un problema. ¿Otro? ¡Hable! Creo que la hermana abuela se está ahogando. Gracias por salvarme, Alex. Con mucho gusto. Doña Carmelita, fue lo mínimo que pude hacer. Al fin sirvió para algo usted, ¿no? Doña Carmelita, es que los niños y Hortensia y yo estábamos pensando que, teniendo en cuenta todo lo que pasó en la piscina y lo que los médicos dijeron, pues que lo mejor... dígale. Dígame. Que lo mejor es que usted se devuelva para Bogotá. ¿Sola? No, en un expreso. Y recomendada, obviamente. Yo sabía que tanta dicha no podía ser cierta. No, pero a ver, mami, es solo una posibilidad. ¿Por qué no me dejó ahogar en esa piscina? Ah, claro, para humillarme. No es para tanto. Fíjese que, como le dije, solamente una posibilidad. Ahora también está la otra opción, y es que siga con nosotros de paseo. Si ve, nosotros lo único que queremos es lo mejor para su merced. Sí, y devolverse realmente es como la mejor opción. Pues, ahí es un voz. Sí, claro. Dorotea, mija, ¿qué hubo? ¿Qué ha hecho? No, bien, mija, bien. Aquí con uno que otro inconveniente, pero bien. ¿Cómo va todo? Diga, a ver. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y cuándo?
la policía ya fue? ¿Policía de qué? ¿Qué pasó? Ajá. No, 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 mija, ni más faltaba, imagínese. No, antes, gracias. Sí, sí, yo le aviso cualquier cosa, oye. Sí, gracias. Se nos metieron los ladrones a la casa y nos la desocuparon. ¿Qué? ¿Les dije o no les dije antes de salir? Revisen las puertas y las ventanas. ¿No les dije? Pero es que yo revisé todas las piezas. ¿Y? Yo abrí la de mi cuarto. ¿Qué? ¿Qué? Hable, papito, que iba a ver. Yo abrí la de mi cuarto. ¡Ay! Octavio, ¿pero qué le pasa? Ay, pero íbamos a estar una semana completa por fuera. Abrió la ventana del cuarto. Yo necesitaba que el aire corriera libremente por mi habitación. Además, ¿por qué tanto alboroto? Todos tenemos que desprendernos de las cosas materiales, hermanos. Tenemos que aprender a vivir en la levedad. Yo le voy a sacar la levedad. ¡Apunta, chaval, hermano! Tranquilo. Yo, ante todo, soy un pacifista. Sí, pero yo no. ¡Ay, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Espera, espera, espera! ¡A ver! Más bien, devolvámonos para Bogotá. ¿Pero qué les he dicho? A Cartagena llegamos porque llegamos. Ay, pero deje la terquedad, Alexander. ¿Pero qué terquedad? Además, si nos regresamos, ¿qué? ¿Nos van a volver las cosas? ¡No! Pues, no, pero... Además, Ramayán tiene razón. Hay que aprender a desprenderse de lo material y a vivir con, ¿qué? Con levedad, hermano. Con levedad. Y a Cartagena llegamos con o sin levedad. ¡Ay, Dios! ¿Dónde diablos habrá metido esta niña, ah? ¿Eh? ¡Alex, que no pite más, que me duele el oído! ¡Sí, sí, sí! Ay, esa. Está bien monocuco, ¿eh? ¡Papi, papi! Mira, te quiero presentar a Dani. Buenas, ¿cómo están? Buenas. Dani, se llama Dani. Yo a usted lo había visto en la piscina. Es más, lo había oído hablar explícitamente aquí de la niña, de mi niña. Ah, sí. Tronco bollito que tiene de niña. Bien bonita. Estamos bien de hija. Tan divino. Bollito, le dijo bollito. Bueno, pues buenísimo que lo conocieras, papito, porque imagínate que Dani va con nosotros para Cartagena. Explica. Pues sí, como Dani también va para Cartagena, no tenían que irse el carro con tanto espacio. Pues ella me ofreció el chance y yo aprovecho el chance. Chance. Qué hablan divino. ¿Me permites un momentico hablar con el joven costeño? Joven, unas palabras. Es que, Milena, usted no oyó a ese zángano hablando de usted. Le decía unas cosas, le dice bollito, bollito. ¿Usted sabe lo que significa bollito en la costa? Pues, bollito. Además, usted se las busca también, saliendo en pelota ahí. Eso no es cierto, papá. Dani era tan bonito, tan respetuoso, tan sincero. Él era un príncipe y usted me lo espantó. Milena, lo acababa de conocer. Pues por eso, eso se nota a primera vista. A mí me gustaba más Cami. Pues usted ni siquiera lo conoció. Por eso. ¡Esa belleza! ¿Ah? ¿Qué les dije? Mírenme esto. Miren, miren, miren esta belleza. ¿No les dije? ¿No les dije? Ay, es que yo todavía no entiendo. De verdad, cómo la gente de este país bota la plata, se la tira, viajando al exterior. ¡El cañón del Colorado, Petere! ¡Cañón este! ¡Cañón del Chicamocha, gracias, Dios mío! ¡Que viva Colombia, carajo! ¡Uy, chito, que me duele mucho el oído! ¿Y qué será, mami, que se le metió agua de la piscina? Ay, yo no sé, pero necesito unas gotas o algo porque me estoy volviendo loca. Haga así, haga así. Sí, ¡Dani! ¡Por fin me entra la señal! Oye, qué oso todo lo que te dijo mi papá, de verdad. Venga, Octavio. Yo sé que usted me entiende porque a usted le gusta la yoga y todas estas vainas. Esto no es una belleza de paisaje. El paisaje más hermoso es el que llevamos por dentro, hermano.
Sí me gustó, ¿no lo quieren ver otra vez? ¿Qué fue? ¿Y ahora qué le pasó al carro? ¿Qué fue de qué? Uy, grosero. Ah, debe ser un mugrecito en el carburador, no es más. Nada más, déjeme decirle que mi mecánico Jordi me lo dejó como una uva. Déjeme decirle que la última vez que su mecánico Jordi lo dejó como una uva, nos tuvimos que devolver en grúa. Echa memoria. ¡Ay, no! Pero más duro, hágale, ahí va. Mira. Dale, suelta el clutch. ¿Qué? ¡Es clutch! ¡No me grito, no! ¿Chatarra? Venga para acá, Milena. Milena Hortensia, me va a decir una cosa. Yo le he permitido todo lo que quiera en este paseo. Sus maletas, que ande berriando por nada y que viva pegada a ese blueberry como si fuera un adolescente zombie. Pero óigame bien, a la bambuchita no me la trata mal porque, oiga, nunca nos ha dejado botado. Ah, no, entonces, ¿cómo se llama eso? A ver. Ah, eso es un mugre en el carburador, no es más. Pero entonces usted le haría el pelo, pero no se puerto el tiempo. Milena, óigame bien, mi mamá. Alma bendita, que paseó toda la vida y empujó carro, nunca se quejó. Bueno, se me callan los dos ya que me tienen seca. Y usted, mami, enderezcala. Venga, pues, mamita, empujamos esto a ver si arrancamos este tiesto. Hágale. ¿Tiesto? Hágale. ¿Tiesto? Hortensia, venga para acá. Hortensia, venga para acá. Hortensia, mamita, ayúdenme, venga. Vamos a echar la mano. A usted le permitió todo lo que quiera en la vida. ¡Suelta el clutch! Pero es que, papi, también usted es el único que se le ocurre que empujemos al revés. ¡Al revés también prende! ¡Al revés también prende! ¡Pues entonces empuja usted solo, oye! Venga, bambuchita. Usted no se imagina lo importante que es esto para nosotros. Venga, mi bambuchita, que le duele la panqueta. Bambuchita, no me hagas esto al frente de la familia. ¿Tú sabes lo importante que es este viaje para mí? ¿Qué hubo? Entonces, ¿qué le pasó al carro? Y haga el favor y no me va a contestar con dos piedras en la mano. No le pasó nada. Eso debe ser la chumacera, debe ser la... las platinas, que como... esto es el cañón. Y este carrito es alemán, entonces... necesita platinas... alemanas. ¿Entonces? Pues, ¿usted no tiene unas medias veladas por ahí? No, que voy a tener nada. ¿No ve que se nos robaron todo? Y unas... unos cables para... con los cables lo prendo de una. Pues ni cables, ni medias veladas, ni nada. Pero yo sí sé quién nos va a ayudar. Mire, mire. Ay, haga caso, mamita, que ese señor es todo verde. Hágase como si no pasara nada. No pasó nada. Este es el cañón... que fue fundado por el general Chicamocha. Hola. ¿Cómo le va, doctor Benítez? Muy bien, gracias. ¿Qué le pasó? No, nada. Acá una paradita técnica nomás. Estirando las piernas, usted sabe, y viendo esta belleza, ¿o no? Sí, es bonito el cañón de Chicamocha, pero a mí me gusta más el cañón del Colorado. Sí, yo también. Ah, ¿usted lo conoce? No, en fotos. Ajá, en algún calendario, seguro. Sí, señor. Buenas. Señora, ¿cómo le va? La niña. Doctor Benítez, es que, pues, con todo el respeto, ¿le puedo pedir un favor? Con muchísimo gusto, pídame lo que quiera, dime. Es que acá mi suegra tiene un dolor de oído violento. Entonces, a ver si la puede llevar al siguiente pueblo. A las dos. A las dos, y yo después la recojo. Mire, lo que pasa es que yo tengo... precisamente iba a recoger la mamá de la niña. Ah. Y no nos queda espacio, sino con todo el gusto del mundo. ¿A su hermana? Sí, claro, a la mamá de la niña. Con permiso, suerte. Uy. Es que es un guaricho. Este dolor de oído me va a matar, Hortensia. Ay, sí, mamá. Estoy en la mitad de la nada, en el cañón del Chicamocha. Échese una siestecita. Voy a tratar, mija. ¿3 días?
No, 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 momentico, momentico, a ver. ¿Y Milena? Tan bonito, ¿no? Pues sí, mamá, pero yo me quiero devolver ya para Bogotá. Ay, sí, me imagino. En este paseo todo ha salido mal. Mi papá lo único que ha hecho es amargarme la vida. Ay, no, tampoco, ¿le parece? ¿Usted no vio cómo me trató solo porque le dije la verdad? ¿Porque le dije que la bambucha es una chatarra? Pues sí, mamita, yo sé que le exagero un poquito, pero es que usted sabe cómo quiere ese carro. ¿Un poquito? ¿Usted no vio cómo trató a Dani y todo lo que me dijo en la piscina, mamá? Mi papá definitivamente no confía en mí. No, tampoco. Lo único que le importaba es Kaiser. O sea, yo no entiendo por qué no vino con el perro ese. ¡Listo! Así todos estuviéramos felices, ¿o no? Ay, mi amor, ¿usted por qué cree que el papi dejó buscar a Kaiser y decidió seguir el viaje? No sé, me imagino que por fin había perdido las esperanzas, ¿o no? Sí, sí, podría ser, pero no, no fue por eso. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué fue? A ver. Ay, Milena. ¿Quién era la que tenía un afán terrible de llegar a Barbosa? A ver, ¿por qué fue que su papá decidió coger ese atajo? ¿Ah? No, mamá. Ahora no me vaya a decir que mi papá dejó tirado a Kaiser porque quería que yo llegara temprano donde cambio, ¿sí? Por eso. Sí, yo sé que habíamos quedado en eso, Galindo, pero este ha sido el paseo más accidentado del mundo. Entiéndalo, por favor. Ayúdeme, hable con ellos, pídales otro plazo. Usted sabe que yo estoy haciendo este paseo en partes por eso, ¿o no? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Usted qué cree? ¿Yo soy millonario o qué? ¿De dónde va a sacar esa plata? Yo gano lo mismo que usted, Galindo. ¿Qué va a haber? Bueno, hagamos una cosa. Entonces, ayúdeme. Usted hable con ellos, pídales otro plazo. Y cuando yo llegue, pues arreglamos algo. Confíe en mí, por favor. Bueno, listos. Entonces, haga el último esfuerzo. Por favor. Ay, no. Ahora sí nos tenemos que volver para la casa. A Cartagena llegamos. ¿Por qué llegamos? Uy, ¿y se puede saber en qué? Mami, yo sé, oye, ya ahorita cuando lleguemos al pueblo le compro unas gotas, pero por favor, deje quejarse. Venga, 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 venga. Si me hizo llorar ese chino. Chino, nos bajamos del bus porque no aguanto más este dolor de oído. Ven, yo me voy. Ven. ¿Quién es un bebé? ¿Que ya no llora? ¿Quién es un bebé? ¿Quién es un bebé que entiende a Alex? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá?
Alex, ¿será que seguimos muy lejos de algún pueblo que tenga una droguería? La verdad, no tengo ni la más remota idea de dónde estamos. Ay, es que le juro que me hago pesar con mi mamá, pobrecita. La va a matar ese dolor de oído, hola. ¿Sabes que estoy empezando a pensar que este viaje fue un error? Es que, si se pone a pensar, todo nos ha salido mal desde que salimos. ¿Sabes qué voy a hacer? Nos vamos a devolver en el siguiente pueblo. ¿Qué? Ay, no. A mí no me venga con cuentos ahorita, Alex. Yo sé que las cosas han estado difíciles y que se han puesto complicadas, pero tampoco. Yo también me he querido devolver, pero mire, aquí vamos. ¿Aquí vamos qué? Mire cómo está su mamá. Con un dolor de oído que la mata. Y odiándome, pues, no me puede dar más. Y los niños, con una cara como si se hubieran chupado un purgante. Su merced, yo creo que hay algo que si usted logra entender, de pronto eso le va a ayudar como a facilitar un poquito las cosas. ¿Qué? ¿Que los niños ya no quieren estar con nosotros? No, ya lo sé. No. Lo que pasa es que los hijos hay que dejarlos ser. ¿Sí ve? Mire, Alex, finalmente los papás estamos en el mundo es para criar a los hijos y que se vayan de la casa siendo personas de bien. Y a mí me parece que usted y yo hemos hecho un muy buen trabajo en eso. Entonces, en vez de ponerse a sufrir, más bien siéntase orgulloso. ¿Usted nunca se va a aburrir de mí? ¿Qué pasó? Cuídate, ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Buenas, buenas. A ver, entonces, ¿cómo así? ¿Ustedes no traen equipaje? No, señor, nos robaron todo. ¿Cómo le parece que se les adelantaron y nos dejaron sin cinco, sin nada? Pelados. ¿Pelados? ¿Como a nosotros? ¿Y ahora cómo piensan pagar los diezmos? ¿Los qué? Diezmos. Todo espíritu humano que transita por esta senda debe colaborar económicamente con nuestra comunidad. Hortensia, me duele el oído. Mami, ahorita no. Discúlpela, es que es mi suegra que tiene un dolor de oído. Usted no se imagina lo que ha sido viajar con esta señora. ¡Un karma! ¿Karma? Yo sé lo que es eso. Karma. ¡El karma! Así se maneja esta gente. Espérenme, verán. ¿Y qué clase de comunidad es o qué? Nosotros somos los seguidores de nuestro líder espiritual, Majnu Atwani. ¿Y él quién es? Él es el dueño y administrador de todo el universo. ¿De todo el universo? Sí. Bastante trabajo, ¿no? A estas alturas ya también debe estar pelado. ¡Ay, pelado! Se va con nosotros. ¿A dónde? Para el monte. ¿A qué? A realizar trabajos comunitarios. No, momentico. 5 años de trabajos comunitarios con nosotros serán suficientes para que aprenda a respetar a nuestro líder. ¿Usted está loco? 7 años. No, momentico. Esto acaba de pasar de claro oscuro. Fue un pésimo chiste lo de los pelados y yo quiero pedirle disculpas a todos los pelados. No tengo nada en contra de la alopecia, de verdad. El que ofende a nuestro líder debe correr con las consecuencias. No, momentico. ¿Qué hago con mi familia? Yo tengo una señora, unos hijos, la suegra que está enferma. Su familia que vaya y lo espere en la casa. ¿7 años? 10. No, perdón. Perdón, su merced, pero eso sí que no. Si se lo lleva a él, nos va a tener que cargar a todos. Tense un momentico, que yo estoy manejando las cosas muy bien. ¿Qué va a estar manejando las cosas bien? ¿Qué le pasa? ¿Usted cree que yo lo voy a dejar solo con él? ¿Cuál es su maldita maña? Está contradiciéndome acá. Haga el favor y no maldiga delante de los niños. Ponga buen ejemplo, ¿qué le pasa? El sitio donde vamos a pasar la noche y mañana salimos para el templo. ¿El templo? ¿Y como cuánto queda el templo?
El templo está a 3 días, 3 noches, 3 montañas, 3 ríos y un extenso valle que cruzaremos para llegar a nuestro objetivo. No. ¡Aizu! ¡Aizu! Vamos a hacer una cosa. Los hombres a un lado, las féminas al otro. Que nadie cometa una locura. Esto es un consejo amistoso. Pero, Aizu, ¿y cómo me va a ayudar a resolver el problemita del oído de mi mamá? Ay, sí, señor, es que me duele mucho, usted no se imagina. Es que 3 montañas es harto. Estoy con usted, hermano. Doctor Benítez, ¿usted qué está haciendo acá? Se supone que me tienen aquí para castigarme. Por lujurioso, dicen. Por lo de su sobrina. Es claro, hombre. Se dieron cuenta que ella no es mi esposa. Como que no les gustó el detalle. ¿Y ella? ¿Qué pasó con ella? Les hice un par de sonrisitas aquí a esos locos y le dejaron ir. ¿Sabe qué me preocupa, Peinado? Señor. Que ahora no hay problema, estamos aquí cerca de la carretera, cerca de la civilización. Pero qué tal en algún momento les dé por meternos a la selva. Uy, uy, no, no, no. Pero hay algo que me preocupa más. ¿Qué va a pensar mi mujer cuando sepa de todo esto? Que lo trajeron a la selva. Ella supone que yo estoy en un seminario empresarial en Paipa. Ay, 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 ay. Doctor Benítez, con todo el respeto, pero eso le pasa por bandido. A mí no venga con pendejadas, Peinado. No me vaya a salir ahora con que usted nunca ha salido un fin de semana con una viejita, pues. No. Pensándolo bien, acabo de caer en cuenta que no, en 20 años, en casi 20 años de matrimonio, ni siquiera una amiguita, nada. Usted es un tipo raro, Peinado. No sé, doctor Benítez. Lo único que sé es que Hortensia me da todo lo que quiero. Me hace feliz. Oiga, ¿usted no le parece que la energía de esta comunidad está muy bonita? La energía de la comunidad de San Cruz que me tiene loco. Estuvo malo, pero bueno. Señores, necesito que desalojen inmediatamente, se van de aquí. ¿Y eso? Su suegra ha roto la paz, la energía, la armonía que necesitamos para continuar las sendas y en nuestro templo. Con ese problema del oído, nos tiene completamente desesperados. Es un karma. ¿No le dije? ¡Un karma! Sin chistes. Ni uno más. Vea, pachucho. Me duele el oído, pero mucho, mucho. Ese lugar estaba severo. Ay, hombre, hay que agradecerles a mi mamá que lo secó. ¿Cuál agradecerme ni que nada? Yo tengo un dolor de oído que me está taladrando la cabeza, mija. Ay, tranquila, mamita. Ahorita vamos a la carretera y seguro encontramos una flota rapidito y nos vamos a un pueblo que allá hay. No. ¿No? No, no vamos a bajar a la carretera. O por lo menos todavía no. Ay, pero ¿cómo así? Tenemos que rescatar al doctor Benítez. Doctor Benítez tiene una familia que lo está esperando. Unos hijos, una señora. Pero por Dios, Alex. Su jefe no ha hecho sino despreciarlo. Ese tipo demostró que usted para él no es sino un moco pegado en la pared. Sí, yo sé. Pero también es un ser humano. No lo vamos a dejar metido en una selva con esos locos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Milena, usted tiene la misión más importante de todas. ¿Yo, papito? Claro que usted. ¡Ay, es que tengo un bochorno! ¡Aizu, hermanos! ¿Habrá espacio en su comunidad para este humilde servidor? Estoy dispuesto a raparme. Thank you.
¿Está seguro que eso es lo que usted quiere hacer con su vida? Seguro, maestro. Estoy atendiendo el llamado de mi corazón. Significa... ¡Ay, no! ¡Ay, su! ¡A mí no me venga juguetes chinos! Joven, ¿no se da cuenta? Él todavía no tiene claro qué es lo que él quiere en la vida. Doctor Benítez. Doctor Benítez. ¿Así es como usted me paga todos estos años de sacrificio y de desvelo, Octavio? De privarnos de lo que nos hemos tenido que privar para que ustedes sostengan todo lo que tienen, hola. Es el colmo, es el colmo. Consideración, ¿cómo es posible que me deje ahí tirada en medio de la nada y con este dolor de oído tan espantoso? ¿Qué le pasa, mami? ¿No le dije que se quedara ya a aquel lado, hola? Ay, ¿esperando hasta qué hora? A ver. No, lo que usted es una mala hija, un irrespetuoso, una desconsiderada, una sádica. Usted no opine. Listo, doctor Benítez, listo. La carretera. Nos logramos escapar de esos locos. Qué bien, ¿no? Milenita debe estar a punto de aparecer y en 15 minutos el resto de la familia. Bueno, pero de todas maneras tenemos que encontrar algo para irnos, ¿no? Claro. Claro, es que yo ya me di cuenta que es que ustedes dos están amangualados en contra mío. Yo no sé cuál fue el cura que maté, hola, o cuál fue la monja que escupí para merecerme esto. Es que cría cuervos y te sacarán los ojos. Ay, mamá, ya, es el show. Es que a ella le gusta la pataleta desde niña. ¡Ay, eso no más! No más se acabó el escándalo. Señora, por favor, coge su hijo, su mamá, y se van inmediatamente de aquí. No, hermano, ¿cómo así? ¿Lo mío qué? Pare. Pare. ¡Listo! ¡Todo perfecto! ¿Y dónde está mi papá? Salió por ahí a buscar un carro que nos lleve. Maestro. ¿Qué pasó? Maestro, se nos voló el tipo. ¿Cuál? El tipo, el de la negrita, el calvito. ¡Más no! ¡Aizu! Sí, honorable maestro, están todavía aquí conmigo. Como ordena, honorable maestro. ¡Aizu! Cambio de planes. Ustedes se devuelven ahora conmigo. ¿Quién? ¡Ah, Alex! Galindo, conteste. Galindo, conteste. ¿Usted quién es que tanto llama, hermano? ¿De qué? Ay, ¿por qué no me cuenta? Todo bien. Si tiene algún problema, a lo mejor yo le puedo ayudar. ¿Seguro? Seguro. Usted sabe que conmigo para las que sea. Estoy muy agradecido con todos ustedes porque imagínense qué sería de mí si me hubieran llevado a esos locos por allá a selva adentro. Muchas gracias. No, no se preocupe, doctor Benítez. De verdad, lo hicimos con mucho gusto. Muchísimas gracias, muy amable. Mire, se me está ocurriendo algo. ¿Qué tal si yo le diera algo especial a usted? Por ejemplo, imagínese, usted cierre los ojos y que un genio como el de la lámpara le concede un deseo. Yo se lo quiero conceder a usted. ¿Ah? ¿Está hablando en serio? Nunca en la vida había hablado tan en serio como ahora. ¿Lo que quiera? Ay, papi, pídale un préstamo para que remodelemos la casa. No, pide un aumento de sueldo y un ascenso. No, pide una acción en el Country Club. Ay, una acción en el Country Club. Hermano, sea inteligente. Pida un año sabático. Se va de viaje, medita y hace crecer la energía de su espíritu. ¿Y bien?
Doctor Benítez, le voy a pedir algo muy, muy sencillo. A ver, dígame. Que me dé un minuto para decirle algo que le he querido decir desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo así? ¿Un minuto nada más? Un minuto. Sin repercusiones. Sin que me cueste el trabajo. Bueno, si usted lo quiere así. Doctor Benítez, déjeme decirle que usted es un asco. Usted es la peor persona que yo he conocido en toda mi vida. No solamente es un viejo aprovechado, mañoso, pervertido y corruptor de menores, sino que es un viejo tacaño, amarrado y pecueco. Y en el trabajo, como jefe, es un explotador, un abusador y un acosador, que en vez de estar detrás de un escritorio viendo viejas en pelotas todo el día, debería estar en una correccional. Ya para terminar, porque tengo un paseo pendiente con mi familia, quiero decirle que usted es una porquería. Y quiera Dios que mis hijos tomen ejemplo para que nunca sean como usted. Bien dicho, hermano. Eso era todo lo que le tenía que decir, doctor Benítez. Que tenemos tú y yo en esta vida, que aprender, entender y saber, porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. ¡Carajo, llegamos, llegamos! Y cambio todo, pero no el amor. Nuestra familia es más importante, ya lo sé. Divina, con trenzas. Siempre has querido verla así. Sí, mi amor. Hortensia, yo tengo algo que confesarle. A ver, cuente. Durante todo el viaje, me pegué una enredada tratando de montarles ahí una sorpresa para el final del paseo, pero pues, no me salió bien. Yo quería ponerlos, a toda la familia, en un crucero. Pero ese barquito salió ayer y no alcanzamos. No importa. ¿Usted se acuerda cuando nos conocimos? Claro. Sí, claro. ¿Cómo no? Usted esa noche me confesó que su sueño más grande era montarse en un barco. Yo solo quería cumplir, pero desafortunadamente, pues ahora va a tener que conformarse con verlos desde acá, ¿o no? Ay, papi. Mientras sea al lado suyo, cualquier cosa. ¿De verdad? Sí. A ver. Qué pena interrumpirlos, hermanos, pero vamos. Ay, no va a empezar. Es que empieza con... Ay, no tengo hambre, tengo frío, sí. No quiero, Un velero nos está esperando. ¿Ve? En 5 minutos salimos de viaje por el Caribe. ¿Y qué? ¿Levitando? No, señor. Nosotros no fuimos tan tímidos con lo que le pedimos a su jefe. No, ¿qué? No, momento, por favor, Ay, hermano, no vaya a empezar. Más bien, hágale, Juli. ¡Hágale! ¡Hágale, mamá! ¡Ay, no! Venga, mi Benita. Tengo que decirle una cosa. Usted al final no salió tan bobita, ¿no? ¡No! Cambio todo, pero no el amor.
estos tiempos son difíciles, es más desgastante.